hit the block and sell drugs. That's exactly how I would. Take the Sprite and take the codeine, and I pour me up a cup. Get a mile and drink on butter, smoke some butters. Extreme Base Audio Car, espero que se encuentren excelentemente bien y sean bienvenidos a un nuevo video. Aquí estamos ya con el pequeño subwoofer de 6.5 pulgadas. Una disculpa, amigos, ya que me tardé en subir este video debido a que no tenía el amplificador. Y bueno, en el anterior video les había dicho que llegando a los 1000 likes íbamos a realizar la prueba de este pequeñín. Y ahorita ya tenemos 1900 likes. Muchísimas gracias por sus likes, amigos. Y como se los prometí, aquí les traigo el test de este subwoofer. También, amigos, si les interesa el amplificador o el subwoofer, en la descripción del video les dejo el link. Y pues, bueno, ahorita el subwoofer está conectado a 2 ohms, como pueden observar, ya que es doble bobina de 4 ohms y pues está conectado en paralelo. El amplificador a 2 ohms nos va a entregar una potencia de 600 watts RMS según sus especificaciones. Lo tengo conectado con el convertidor de corriente. Y pues bueno, amigos, sin nada más que decir, vamos a ver qué tal se mueve este pequeño subwoofer. Ahí se está comenzando a mover el pequeño subwoofer. Vamos a subirle un poco más. Como pueden ver, amigos, se mueve bastante bien, tal vez, bueno, ni yo me lo esperaba que se moviera así de bien este pequeñín, no sé ustedes qué opinan. God.
canción con frecuencia algo baja, amigos. Vamos a ver qué tal se mueve con esa canción. Vamos a hacerlo sufrir al pequeñín. ¿Qué tal les pareció el flex de este pequeño subwoofer de 6.5 pulgadas? Bueno, yo que lo estoy viendo en vivo, se mueve bastante bien. Pero bueno, no sé qué opinan ustedes, fue lo que esperaban o tal vez esperaban que se moviera un poco más. En cuanto a la potencia RMS, ahorita no sabemos qué potencia le estamos metiendo exactamente, ya que como les menciono, el amplificador da 600 watts RMS a 2 ohms y está conectado a 2 ohms, pero no sabemos si es cierto que está metiendo esa potencia, ya que si recuerdan, en la caja este pequeño subwoofer nos dice que resiste 400 watts RMS y aquí en la parte de atrás nos dice que 300. Y bueno, amigos, les estoy mencionando esto porque acabo de adquirir una MM1. Desafortunadamente no me ha llegado, amigos, pero no sé si les gustaría ver qué tanta potencia RMS puede resistir este pequeñín y también qué nos puede entregar este amplificador. No sé si les gustaría, amigos, ver una prueba de esas. Si es así, por favor dejen su pulgar arriba. ¿Y qué les parece si llegando a los 1200 likes subo ese video con el AMM1? Claro, para ese entonces tal vez ya me haya llegado. No sé qué opinen ustedes, amigos, si quieran ver otra prueba ya midiendo bien los watts RMS en tiempo real que nos va a dar el amplificador y que nos va a recibir el subwoofer. Así nos vamos a quitar de dudas si aguanta este subwoofer o no. ¿Y qué les pareció, amigos? ¿Les gustaría ver un nuevo proyecto? Tal vez armarle su cajón. No sé ustedes, ¿qué opinan? Muchísimas gracias por ver. Si les gustó el video, por favor no olviden dejar su pulgar arriba. Suscríbete si quieres ver más videos de Car Audio. Y nos vemos en el próximo video con más AudioCar. Adiós.